A partir de este viernes hasta el próximo 18 de abril, la Fiscalía recibirá la versión de al menos 10 personas por el presunto delito de peculado en FLOPEC, que es el fundamento del juicio político del presidente Guillermo Lasso, conforme lo determinó la Corte Constitucional como única causal. El Ministerio Público convocó, entre otras personas, a 3 exgerentes y exfuncionarios de FLOPEC y a la asambleísta Mireya Paz Miño. La investigación apunta a un contrato firmado en diciembre del año 2020 para transporte de petróleo y combustible entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC y el consorcio Amazonas Tanker.